Tiene que ser la cámara secreta. Se nota que la sutileza no es lo suyo. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí. Todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez. No hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? ¿A quién se le ocurriría ponerse esos ropajes? Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, es mi primera vez. ¿Sangre fresca? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Mencionaste a alguien, a Deimos. ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así muy, muy pronto. Es nuestro líder. Seguro que lo creas, sí, pero no. Es nuestra arma. Es complicado, pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada su posición. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde ultramar, formamos una comunidad. Aquí no hay guerra, aquí no hay bandos. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso, antes de que llegue Deimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? Ahora solo es sangre, pero a saber, Deimos podría exigir nuestras manos después. ¡Vamos, vamos! ¡Haz la ofrenda ya! No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana. Ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina, el arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan inestable.
¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto, te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada, a no ser que sea incontrolable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. Aquí estoy. ¿Qué otra cosa queréis de mí? Quita esa cara. Pareces la máscara trágica de Melpomene. Tu familia está a salvo. De momento. Pero no los toquéis. No les hagáis daño. Eso depende de ti. Aunque sé que te comportarás, porque ya sabes qué será de ellos si no. ¡No! ¡Por favor! Los mataremos. A tu mujer y a tu hijo. ¿Y qué razón para vivir tendrías entonces? Ninguna. Exacto. Cartas de Eli para el culto. Dioses, esta gente está metida en todos los ajos de la Hélade. Corremos un peligro mayor del que pensaba. Me escuchas. Olvídate de la madre, no sirve de nada. Claro que te escucho, pero te equivocas. Tenemos que dar caza al padre antes. No estoy muy convencida. Tú, necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata, Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así, es al padre al que habría que dar caza. Oh, sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? A la madre. Tiene razón. Revisad vuestras prioridades. Antes de que nos demos cuenta, Pericles habrá reforzado sus defensas y se esfumará la oportunidad. Disculpadme un momento. No podemos seguir divididos. El culto tiene que decidirse. ¡Recomponte, Malaca! Eres un maldito puerco antes de la matanza. ¡Lo haré! ¡Lo juro! ¡Lo mataré! ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. ¿Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda? ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga, y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Fidias.
Yo... ¡Vamos! ¡Que aprenda lo que les pasa a los cobardes! ¡Que se queman! No. Todo tuyo. Ah, hay gente que no sabe divertirse. Mejor a más me toca. Si me haces enfadar, ya sabes lo que te espera. Vuelve a fastidiarla así. Noto algo. En dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas como la del pene. ¡Tú! Vieron a alguien entrando en tu casa y aparecieron guardas muertos en la puerta. O me dices con quién hablaste. O te parto esa cara bonita. Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Yo... No. Mi gran guerrero no ha llegado todavía. Compórtate y vigila esa lengua, demente. Ten algo de respeto por el linaje. Fëanor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Ah! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. Vete. Thank you.
¡Vete! ¡Tú! ¡Acércate! Oh, estás viva. Me conocen. Y a mi familia. Quieren matar a mi madre. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto es mi hermano. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. ¡Mi lanza! El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermano. Uso un artefacto para ver mis recuerdos. Cassandra, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el rey del pueblo libre de Atenas. ¿Rey? Atenas no tiene rey. Pericles es un servidor del pueblo y no al revés. ¿Que sirve al pueblo? Tienes razón. Tiene muy poco de rey. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra, como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. ¿Atenas? Persiguen a mi familia. ¡A mi madre! Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. ¡Al infierno con tu guerra! Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia. Tienes una deuda con el mundo griego, igual que yo. Debemos avisar a Pericles. Es mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al león de Leónidas, en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre.
Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca. ¿Qué vale una vida sin otras mil que la respalden? Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en canal. ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dracmas? No es nada sin mí. Hasta los dioses me temen. Arrodíllate o muere. El caos es nuestra mejor baza. El combate se acaba cuando soy el último que queda en pie.
tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar.